Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Esquivel, soy fundador y director de North Latitude de CASEN, que es el Centro Argentino de Capacitación y Entrenamiento de Formación Nacional e Internacional. Nos encontramos ubicados en Buenos Aires, República Argentina. Seguidamente los invito a ver el próximo video y espero que les guste. Saludos. Viendo la misma película, vamos a estar viendo un Tom Hanks más rellenito, que es al principio de la película, y a lo largo del film vamos a ver que... Bueno, después aparece más consumido. 25 kilos bajó Tom Hanks en la parte de la película donde ya lo vemos barbudo, no en esta, pero 25 kilos llegó a bajar Tom Hanks para perfeccionar el personaje. Eso detesto a los actores de Hollywood cuando te bajan 25 kilos en lo que sea. En 2 años me acotan, lo bajó en 2 años. Le mato una familia insultos con tal de bajar 25 kilos en 2 años. Pero bueno, el móvil hoy, Facundo Villegas, nos va a estar ayudando a entender un poquitito más esto. Está en la Escuela Argentina de Supervivencia. Facundo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Nacho? Muy buenos días para vos y para toda la gente del otro lado. Estamos en North Latitude con Gaby Esquivel, un amigo que tiene un montón de currículum, un montón de experiencia sobre esta historia de supervivencia. Y le vamos a consultar, claro, vos sabés que yo siempre tuve también la misma duda, Nacho, de esto de qué tan real son las historias de supervivencia en islas donde uno no tiene nada y termina salvándose, en el caso del náufrago, por un montón de años. Gaby, gracias por recibirnos. No, gracias. Contame a vos, bien exactamente dónde estamos, gusto, y qué haces acá. Bueno, mi nombre es Gabriel Esquivel, soy director de North Latitude de CASEN, Centro Argentino de Capacitación y Entrenamiento de Formación Nacional e Internacional. Dictamos cursos de supervivencia, orientación, paraquedismo, eventualmente montanismo, con algo de primeros auxilios y jiu-jitsu desde hace 16 años. Soy instructor de supervivencia 4 veces, trabajé para Discovery Channel como asesor técnico e instructor de supervivencia, año 2015, 17 y 18. Instructor internacional de la Escuela Internacional de Dragón del Golfo de Colombia y de búsqueda y rescate. Asimismo, fui instructor de supervivencia en un curso del desierto de Colombia y un curso anterior en el año 2017 de jungla de Ecuador. Bueno, y con todo eso, Gaby, te consulto. Vos ves la película del náufrago, ¿y qué te produce? Mira, me gusta mucho, yo soy militar retirado de la gloriosa Fuerza Argentina del año 82 y tuve la suerte en mi primer destino en la séptima brigada aérea de haber estado con verdaderos comandos y excombatientes de Malvinas, mecánicos, pilotos, de personal de tropa, de la banda. Y ha sido un gusto que ellos hayan sido mis superiores y bueno, vi situaciones de supervivencia cuando ellos venían a instruir y eso fue lo que me motivó a dictar cursos. Cuando vi la película Náufrago, me encantó. Yo todavía no estaba dictando cursos, creo que fue del año 90, fin del 90, pero bueno, fue uno de los motivos, como otros motivos, de empezar a dictar cursos de supervivencia, ¿no? Que empecé en el año 2005. Yo lo que enseñamos nosotros acá en North Latitude es basarse con cuando una persona o un grupo se pierde por un error propio o por la circunstancia ajena, que tiene que aplicar técnica de supervivencia. Por eso, si me permitís mostrarles acá, nosotros nos manejamos con una figura, un símbolo matemático que se llama pentágono supervivencia. Es decir, desde la teoría, en los cursos, a los alumnos, para después, posteriormente, llevar la práctica en diversos terrenos, se les enseña un orden de prioridades. Es decir, el pentágono supervivencia está compuesto, es decir, un orden de prioridad en el sentido, lo primero que habría que hacer ante una emergencia es primeros auxilios. En segundo lugar, señalamiento. ¿Por qué señalamiento? Porque uno tiene que hacer señales tierra-aire, tanto diurna como nocturna, para que los vean precisamente los equipos de búsqueda y rescate o circunstancialmente alguna persona que lo esté buscando. Después tenemos lo que es refugio. ¿Por qué hay que construir refugio? Porque uno nunca sabe cuánto tiempo va a estar sobreviviendo, como pasó con los supervivientes de los Andes. Pobrecito, esa desgraciada experiencia de la que tuvieron que soportar algunos de ellos, ¿no?
el refugio. En cuarto lugar es el tema del agua, fundamental. ¿Por qué primero el agua y en quinto lugar alimento? Es decir, ¿por qué primero prioridad uno agua y alimento? Porque una persona puede vivir mucho más tiempo sin alimento que sin agua. Recién estaba escuchando una conversación, creo que de Nacho, es que se hablaba de cuánto tiempo de respiración tiene una persona. Hay una regla universal que indica, una persona no vive más de 3 minutos sin oxígeno, más de 3 días sin agua y más de 3 semanas sin alimento. Eso es relativo, porque hay que ver el estado físico de la persona, el estado psicológico sobre todo. Después hay que ver el tipo de terreno. ¿Es más importante el psicológico que el físico ahí? Tiene mucho que ver el psicológico. ¿Por qué? Porque en una situación de supervivencia, una persona está supeditada a su mente. Entonces, ¿qué es lo que por ejemplo, ¿qué enseñamos en los cursos de supervivencia que dictamos? En montaña, en jungla, en desierto, en zona fría. Que se elige un líder. Es decir, generalmente cuando se pierde un grupo puede aparecer la figura espontánea de un líder innato. En el caso de que no haya un líder innato, hay que elegir un líder. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, un grupo sin un líder o eventualmente sin un jefe no llega a buen puerto. Por eso es que se tiene que elegir un líder y concentrar las ideas las prioridades que le va dando a todo el grupo, las concentra el líder. El líder tiene que ser, como se dice, líder democrático, porque tiene que ser participativo con todo el grupo, ¿no? Y la función del líder es llevar el grupo adelante y tiene que tener nervios de acero. Fundamental elegir un líder del grupo. Ahora, si está una sola persona perdida, se tiene que arreglar la persona con los recursos y la naturaleza que tiene, ¿no? Bueno, Gaby, y acá sí. El fuego al medio. Sí, el fuego es el fuego la base fundamental de la supervivencia. ¿Por qué? Porque con fuego, ¿qué puedo hacer? Hervir agua, cocinar alimentos, iluminarme, hacer señalamiento en el terreno para que nos vean de noche haciendo un triángulo de fuego. Puedo secar ropa, utilizarlo como elemento de defensa ante la presencia de animales salvajes peligrosos, ¿no? Después sí, está dentro de este pentágono que no está explayado, acá no está mostrado, es la importancia que tiene orientación, fundamental orientación. Es decir, los cursos que yo dicto, que son de supervivencia para zonas extremas, con nociones de primer auxilio, orientación, la orientación tiene mucho que ver cuando una persona conoce los puntos cardinales cuando esté perdida. O sea, y manejar bien una brújula, por ejemplo. Sí, lo que nosotros enseñamos en Norlatitud es no solamente a usar la brújula y conocer que es una carta topográfica, como pueden ver acá, ¿no? Acá tenemos una carta topográfica, esta es una carta topográfica que está usada y esta es una carta de imagen satelital, sino que le enseñamos métodos diurnos y nocturnos para orientarse y conocer los puntos cardinales, el norte y el sur, básicamente. ¿Cómo se hace de noche? De noche por una constelación de estrella que se llama la Cruz del Sur. Está la verdadera Cruz del Sur y la falsa Cruz del Sur, que hay que identificarlas. Y después de día se utiliza, por ejemplo, clavando un palito en el terreno, la proyección, la sombra que se proyecta por el sol, eso, o sea, siguiendo una serie de pasos se puede conocer aproximadamente el norte. Y después por el método del reloj, por ejemplo, fíjense en acá. Si yo agarro, acá tenemos en la línea 12-6, si yo coloco un palito o algo, supongamos que el sol esté en aquella dirección, coloco un palito, va a proyectar una sombra. Entonces, donde se va a formar un ángulo entre la aguja de la hora y la sombra que llega hasta el pivote que sostiene esa aguja, eso me va a formar un ángulo. La mitad de ese ángulo, que se llama bisectriz, me marca el norte aproximadamente. Nacho, te escucha Gaby. ¿Qué tal, Gaby? Muchísimas gracias por mostrarnos todo. ¿Cómo andas, tu, Nacho? Tu arsenal. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu conocimiento. Y gracias a ustedes por la confianza. Por favor. A ver, Gaby, en principio, vos dictás un curso de supervivencia para alguien que tal vez vaya a un lugar donde necesite saber sobrevivir. Sí. ¿Qué puntos podemos darle a la gente en donde se encuentra con una situación de supervivencia, siempre, estimo, en un lugar natural, no que estoy en medio de una balacera y tengo que sobrevivir, sino tengo que supervivir, me encuentro con la situación de supervivir? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta en la naturaleza cuando me pierdo? Voy en un avión, se cae el avión, sobrevivo. Entonces yo no tengo una brújula, no tengo un reloj, no sé cuál es el este, no sé que el sol sale por el este y se esconde por el oeste, no sé si un alacrán es proteico o no,
Digo, desde ese punto de vista, cuando me encuentro con la situación de supervivir. Bueno, te lo resumo. Y justito te voy a contar una anécdota de un alumno que se perdió en Canadá. Lo primero que uno tiene que hacer cuando se pierde es tranquilizarse, si puede estar solo o con un grupo de personas. Fundamental, uno, valga la redundancia, tiene que bajar los decibeles, tranquilizarse y quedarse, tranquilizarse y calmarse. Porque, ¿qué pasa? Si una persona, cuando pasan las primeras horas, está perdida, un grupo, y no lo viene a rescatar, puede entrar en pánico. Y de ahí en adelante. Entonces, lo que se recomienda es lo que se llama el control mental, que eso lo enseñamos en la psicología de supervivencia. Te cuento rapidito. En el 2012, un alumno hizo un curso de supervivencia acá en Ezeiza. Acá en Palermo, y en Ezeiza la fue la práctica. Resulta que en el 2013 se fue con la novia a Canadá, se fue a Canadá a una zona de montañosa, mucho frío, mucho bosque, y en presencia habían animales salvajes, como pumas y osos. Él había hecho el curso, y la novia, pasaron creo que 2 o 3 horas, lo agarró a la noche, no encontraba la salida, entró en pánico, empezó a gritar en el medio de ese terreno. Él lo que hizo fue, la sentó, la calmó y le explicó, mira, yo hice un curso de supervivencia con Gabriel Esquivel, y él nos comentaba, lo que tenemos que hacer es tranquilizarlo. Bueno, lo que hizo él, al otro día cuando salieron, me escribió un email, me comentó la historia. Y por eso que esta es una anécdota que te la transmito a vos, Nacho, como se la transmito a mis alumnos. Fundamental mantener la calma, porque si uno toma decisiones apurado o enojado, puede cometer errores. Hay que tener en cuenta que uno está en una situación particular de supervivencia, está perdido. Entonces lo que tiene que hacer es tranquilizarse y ver qué decisiones tomar, las mejores decisiones claves posibles, porque está en una situación particular, ¿no? Gaby, después, por último, pongamos por caso que, bueno, sí, emprendo una excursión en donde puede existir, no sé, me mando en un trekking. No acá, me voy a Nepal y armo un trekking en donde, bueno, sí, una de esas, sí, perdí la salida. Sí. ¿Qué es lo mínimo, sí, de equipamiento que yo tengo que tener? ¿Qué es algo fundamental que no puedo olvidar? Puedo olvidarme una marmita, puedo olvidarme una cantimplora, puedo olvidarme el cuchillo de Rambo para coserme el brazo, pero ¿qué es lo que no puedo olvidar En mi mochila de viaje? Mira, antes que no olvidarse la mochila de viaje, lo primero que tiene que hacer es tomar asesoramiento con especialistas en la materia. Si uno va a la montaña, con los guías de montaña, o como me ha pasado a mí, han venido gente que ha viajado por todo el mundo a hacer cursos de supervivencia, gente que hace safari, que ha ido al desierto de Sahara, gente que ha hecho, organizan, son argentinos que organizan safari en el África, y como han hecho navegación en zonas muy agrestes, en ríos muy peligrosos de Brasil y de Venezuela. Lo que yo les recomiendo en primer lugar, sabiamente, es que se asesoren con un especialista en la materia, pero que hagan un curso, que se capaciten, se faculten en un curso de supervivencia, porque un profesor en la materia va a ser la persona, no solamente leyendo, que no está mal leyendo, viendo video, pero con un profesor en la materia, que va a ser la mejor forma que los va a guiar, porque no solamente les va a dar información teórica, sino que en la práctica, como siempre le indico a mis alumnos, que hay una diferencia entre la teoría y la práctica. En la práctica, donde uno se quema las pestañas, donde realmente se aprenda, transpira, pasa frío, pasa calor, puede tener presencia de mosquitos, está cansado, bueno. Entonces, con esa experiencia y estar bien asesorado con un especialista, yo creo que lo va a llevar por buen puerto. Eso por un lado, sí, no solamente tanto por un curso de supervivencia, sino que asesorarse en la mochila, fundamental. Botiquín de primeros auxilios, agua, comunicación es fundamental. Tiene que buscar la forma, depende a qué lugar vayan, estar bien comunicado. No solamente un teléfono celular. Depende si vamos a hablar de una mega expedición y bueno, tener que llevar un teléfono satelital. Pero el asesoramiento con especialistas es fundamental, ¿no? Alimentos, bengalas de supervivencia, hablando de bengalas de supervivencia, acá lo que pueden ver son algunas bengalas, estas son bengalas de humo, después tienen lo que se llaman las bengalas de fuego, pero estas bengalas de humo, esto es lo que tendría que llevar en la mochila. Por ejemplo, las bengalas, acá me dice color naranja, y el color que tiene la misma bengala es que cuando se la activa, es decir, las bengalas acá tiene como un plástico, como un, sí, y tienen como una mechita. Cuando se la encienden, a partir de ese momento empieza a generar humo de 45 segundos a un minuto. El color que emana
La bengala es el color que tiene la funda, en este caso color naranja. Esta mana color amarilla, color verde, color azul, bueno, y acá tenés color rojo. Es decir, y aprovecho a comentar, con respecto a la técnica de señalamiento, que tiene mucha importancia en la supervivencia, es que nosotros en la naturaleza tenemos que romper la fisonomía del terreno en formas y colores. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, la sigla SOS, por qué la letra SOS generalmente, que es una sigla, una señal universal, se utiliza? Porque el SOS, donde una persona lo vea, significa que algo está pasando, que una emergencia está pasando. Entonces, cuando yo digo de deformar la romper la fisonomía del terreno, cuando hablamos de colores, por ejemplo, si estamos sobreviviendo en una zona de desierto y escuchamos el ruido de las aspas de un helicóptero, un avión que se esté aproximando, activamos una bengala que tenga el humo naranja, ¿ven? El estucho, color rojo, tiene que emana si color rojo. Tengamos, la idea, Gaby, es, si tengo, predomina el color blanco... Si tengo una fucsia, prendo la fucsia, claro. Lo que tengas a mano, llévate bengala a varios colores. Y empiezo a gritar acá. Claro, llévate bengala a varios colores, Nacho. Ahí estamos. Gaby, te agradecemos enormemente tu tiempo. Sí. Y tu explicación. Bueno. Ahí estamos. Vamos a tomar el curso. Te quería comentar... ¿Dónde encontramos los cursos por internet para anotarnos? La página está en inglés, Latitud Norte, pero en inglés que es northlatitude.com.ar. Ahí estamos. Gabriel. El sábado dicto la clase teórica un curso, sí. Gabriel, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias también a Facu Villegas. Con el mismo tema nos vamos a Cataluña, a España...